Hey babe, somos Conce y Pau. Y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a jugar This or That o esto y aquel. Si quieren ver qué preferimos, pues prepárense. Bueno, entonces este juego de esto o aquello, this or that, es escoger entre dos cosas que preferimos. Es muy fácil, muy simple y pues, obviamente jueguenlo con nosotras, está muy padre. Si concuerdan o no, queremos saberlo todo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cantar o bailar? Bailar. Sí, yo creo 100%. No, pues yo podía hacer las dos cosas bien, porque ni una la hago bien. Cantar. No, si haces bien. Bueno, gracias. Si lo haces bien, los dos. Gracias. Los dos los hace bien. Ah, no, pero yo creo que bailar. Cantar. ¿Chocolate, chocolate. Vainilla? No, en vainilla. Pastel, vainilla. En lo demás, chocolate. O sea, sí, vainilla en helados, en todo que no es chocolate en barra. O sea, pues la única cosa de chocolate que es la barra en sí. Es la barra. Pero todo lo demás vainilla. Entonces vainilla. Sí, vainilla. Termina ganando. Siendo. Vainilla. ¿Película o libro? Es que suena mejor decir libro, pero película. O sea, yo sí, últimamente en cuarentena hemos visto tantas películas y nos encantan las películas. Si sabes coger buenas. ¿Día o noche? Ay, noche. Yo siento que hay como... Sí. Hay una cierta energía en la noche que sientes que eres invencible, inmortal. Literal. Como que todo puede pasar. Todo es posible, todo exacto. Es, sí. La noche es mucho más emocionante que el día, yo creo. ¿Pop o rock? Pop. ¿Waffle o hot o pancake? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Hot cake o pancake? No sé, ¿hotcakes? ¿No? ¿Pancakes? No sé. Ustedes díganos, la verdad no saben. Tengo idea. Waffles. Creo que he comido más hotcakes en mi vida, sí. Entonces voy a decir hotcakes. Yo prefiero waffles porque tienen justo los hoyitos porque ahí le cabe el topping. O sea, en el hotcake se absorbe tu top, tu. Si le pones miel. Sí, es mucho. Se absorbe y en el waffle se quedan los hoyitos. No, si me preguntan qué comía más, hotcakes, pero a mí también se me hace mucho más emocionante comer un waffle. Pero casi nunca y más como. Más los waffles belga. Casi nunca como. Deli. Uf. ¿Galletas o pastel? Sí, galletas. Galletas, obviamente. Pastel siento que o muy buenos o muy malos. No hay in between. Sí. Y cookies siempre son ricas. ¿Hasta las duras? Galletas siempre son ricas. Aunque sean bien así como una pastelería o del súper. Todas son ricas. Las galletas son ricas. ¿Verano o invierno? Ay, creo que verano. A mí también me gusta verano porque las vacas... Bueno, no sé, me gusta mucho invierno. No, verano 100%, me encanta. No sé, bueno, yo voy a decir... Hay mejores fotos en verano que en invierno, siento que tomo mejores fotos. Pero pon tú, en invierno pasa Navidad. Sí, pero no estoy preguntando qué día festivo te gusta más. Bueno, verano, sí, mucho más, porque tengo más vacaciones. ¿Árboles o flores? Flores. Amo las flores, yo creo que le dan vida a cualquier espacio. Es que también no puedo decir que no me gusta. No, 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 es que prefieres. Yo prefiero, o sea, las dos me gustan, pero las flores son... Yo árboles, wow. 100%. Siento que las flores dan vida a cualquier... Si tienes una flor en algún cuarto, dan vida, pero los árboles dan vida a una magnitud tan grande que es impresionante. Entonces, sí, árboles. Uf. ¿Computadora o...? Teléfono. Teléfono celular. Ay, teléfono celular. Sí, obvio. Instagram... TikTok, todo está ahí. Aparte, entre más portátil, mejor. WhatsApp, sí. Aunque soy muy mala para contestar, tengo WhatsApp. Sí, el celular es la vida de todo el mundo, honestamente. Instagram o TikTok, Instagram. Instagram, TikTok, Instagram, perdón, te rompí. Sí, Instagram. Instagram. 100%. Aunque TikTok, o sea, para Instagram prefiero porque puedes publicar stories y mostrar quién eres, no sé qué, pero TikTok me muero de la risa. Si tienes un buen algoritmo, te aparecen videos buenos. Si tu algoritmo es pésimo, por eso estás diciendo, ay, mis videos son malos, ponte en TikTok más, te van a salir muy chistosos. Sí. Frutas, me encantan las frutas, tienen un sabor tan fresco. Yo también. Y las verduras así crudas, crudas, como que les falta un poquito el sabor. No, además las mejores verduras terminan siendo frutas, que es como el pepino es fruta, el tomate ¿segura? Es fruta. Sí. El aguacate es fruta, entonces ahí ya sales ganando. Sí. Perros. Perros. He tenido, literalmente nunca hemos tenido un perro, ya tuvimos dos gatos, pero de bebés ni nos acordamos, pero siempre hemos querido un perro, o sea, realmente sería un sueño que, uff. Yo me paso todo el día viendo qué perro voy a querer de grande, o sea, en serio, muero por un perro. Yo igual.
desayuno. Siento que encanta, la mañana te recibe con comida. Ajá. Cuando tienes un buen desayuno planeado, te despiertas con un ánimo. Uf. Sí, sí, porque luego tipo ya la cena, o sea, es muy rica y todo y está, es padrísimo ir a cenar y así, pero ya estás creo que cansada. Y cuando te despiertas y dices, ay, ¿por qué me tengo que despertar? Y hay, es un día nuevo, llena de posibilidades. La más importante esperándote, es la mejor. Además, despiertas, es un día nuevo, posibilidades, y de noche, si ya fue un día malo, pues, sigue siendo un día malo. Dulce. Me gustaría ser esa persona que gusta más lo salado, pero yo decía, no, me empalago muy difícil, o sea, casi nunca me empalago. Mis comidas favoritas son saladas, pero en general prefiero lo dulce. Sí. Uf, honesta, tienes mucho más relajante, pero me gusta ser rápida. También. Escucha. No me podrá quedar tanto tiempo, yo quiero, me gusta ser muy, quiero aprovechar mi día al máximo, hacer todas las cosas que pueda y no me podría quedar así horas ahí. Y la regada también relaja, entonces como que pero no es, tanto. Pero es más rápido y gastas menos agua. La playa. Playa es top, literal. Pasa. Yo creo que pasta. Yo creo que pizza. Tanta versatilidad. De las pizzas. No hay nada como... deli. Uf, pizza. Chin, no sé. Los dos. Uy, comprar en línea o comprar presencial. Creo que presencial. Me encanta la experiencia de ir al mall. Yo no. Yo voy a decir online porque las posibilidades son infinitas. Y si te queda mal, lo corriges y ya, pero tienes toda la tienda para ti. No, entonces, presencial 100%. No, pero cuando te llega un paquete, sientes que es como Navidad, abrirlo y toda la espera, a mí me gusta online. Ay, creo que Cenicienta o Blancanieves. A ver, si no nos ponemos a filosofar qué hizo bien y qué hizo mal las porque princesas. Porque las dos tienen sus dos cosas muy... Tienen cosas muy malas las princesas, esas dos princesas, pero Blancanieves, a mí me gusta Blancanieves. Yo soy Cenicienta. Siento que es muy, muy trabajado. Pobre, la pisotean todo el tiempo. Pobrecita. Y bueno, Blancanieves, bueno. Las dos sufrieron, entonces. Sí. Vamos a, yo creo que las mejores son Tiana, ¿no? Sí, yo creo que la mejor princesa es Tiana. Con el mensaje más bonito creo que es Tiana. Tiana me... Moana también es Tiana, bonita. Moana. Ay, las más nuevas son las que tienen unos mensajes más actuales, porque sí. Hay que pensar que Blancanieves creo que salió en 1950 o algo así. Sí, está cañón. Tipo, pon tu la sirenita en favorita, pero... Tiene varias cosas en la película que dices, no, esto no está bien, pero... Y yo soy Bella, de Bella y Bestia es mi favorita, pero también... No, Bella es muy inteligente también. Libertad. No, espera. Oh, yo creo que todo... Es que... Uy, está difícil. Es que la esperanza siento que te motiva a seguir siendo excelente, tipo muy buena persona porque quieres llegar a algo y la libertad te deja hacer todo eso. Libertad. Yo creo que esperanza, porque al final del día, lo bueno y lo malo del mundo fueron resultados de la libertad, que la gente no supo manejar la responsabilidad que tiene la libertad. Pero sin libertad no puede ser acciones que te llevan a tener esperanza para algo bueno. Bueno, vamos a dejar la libertad, que esta respuesta está muy filosófica. Yo creo que no puedo ponerme tan... Demasiado, yo creo que libertad. Esto va a ser un debate de una hora. Sin libertad no puedes hacer nada. Y digo, puedes tener la esperanza de algún día tener libertad, pero... Rara pregunta. Demasiado. ¿Qué hacer? Sí, mucho. ¿Frío? Porque creo que el calor como que no te puedes ir quitando la ropa por si te da calor, ¿sabes? Bueno, no te puedes encuerar. Y si te da frío solo te pones más y más ropa y no pasa nada. Ya a mí me gusta más la ropa para calor ahorita. Entonces me gusta más el outfit para el calor. Ay, amor. ¿Amor o dinero? Amor sobre el dinero. Nunca hay suficiente amor. Literal. Y pues el dinero es súper reemplazable, el amor no. Uf, nadar en playa, en alberca, en playa. En el mar. En el mar. En el mar. No, en el mar no tiene comparación, es otra cosa. Otra cosa, nadar en mar. Soy fan. Que es relajante. Sí, es otra cosa. Uf, libros o revistas, yo creo que libros. Creo igual. Que tienen más o sea, es que amo las dos cosas, obvio. Hay libros de moda también. Entonces. Hay libros de moda también. Sí, yo libro 100%. Pero tenemos una colección increíble de revistas, entonces también las queremos muchísimo. Maquillaje, la verdad. 100%. Siento que puede estar fachosísima y tienes un buen maquillaje en tu cara, nadie lo ve. O sea, nadie ve que estás fachosa.
Comedia. Comedia, terror, comedia, porque yo no puedo ver películas ni de suspenso, nada, nada. Yo sí necesito que yo sea... Yo sí, a mí no. Sí me gusta estar como... Comedia. Me gusta reírme y todo, pero sí siento que es muy no saber qué va a pasar al final de la película o al final de, no sé, la casa embrujada, lo que sea. Siento que esa adrenalina es muy cool. Entonces, yo creo que terror. ¿Vintage o nuevo? Nuevo. O sea, la verdad, me gusta mucho tener cosas vintage, pero... Mira, yo todavía, tengo, o sea, no. Siendo honesto, todavía no he ido a una vintage store así, todavía no. Pero y sí he ido a comprarme cosas nuevas, entonces yo creo que voy a tener que ser nuevo ahorita. Porque no hay nada como algo que sea 100% tuyo. Sí, que digas, ah, wow, algún día obviamente me encantaría ver a lo vintage, porque sí. Son cosas coleccionables al final de cuentas. Y somos originales al final, o sea, tipo, son cosas que nadie más puede tener. Y seguramente tiene más valor lo vintage eventualmente, entonces sí, algún pero día. Pero sí, lo nuevo me dio. Pero todavía no soy coleccionista de nada vintage, entonces... Nuevo. Nuevo. ¿Brujas o magos? Magos. Siento que usan su magia para bien. Las brujas también, pero hay de todo, ¿sabes? Entonces prefiero un mago. Y mi abuelo siempre, de chiquito, nos hacía trucos de magia, decía que él era un mago. Entonces tenemos un soft spot para los magos. ¿Dinero o fama? Fama. Ay, dinero. Fama trae dinero. Dinero no trae... Bueno, sí puedes comprar la fama. Sí. Y misma cosa. ¿Hay una diferencia en eso? O sea, no sé. Yo creo que sabría, o sea, si hay me dice que quiere dinero, fama, pues digo dinero. Sí, véndeme el dinero para invertir en mí y así me hago famosa. Sí, yo creo que sí. Esa es una buena inversión. Excelente, invierte en ti mismo. ¿Raro o loco? Creo que raro, porque loco te puede medio asustar a veces. Sí, loco de repente puede ser freaky y raro es como... Raro es muy subjetivo hasta también. Puede ser hasta original. Sí, es de que, wow, qué raro se ve eso, pero... Sí, luego sí veo, tipo, luego hay características raras que digo, interesante. Sí, o sea, porque lo raro al final cuenta es lo que es diferente a ti. Uh-huh. Entonces... Y ya lo loco es algo que es wow. Loco creo que es más como universal el tema y lo raro creo que es más subjetivo. Digo, todo es subjetivo. Porque al final o sea, cuando dice alguien, ay, ¿estás loca? Realmente no está loca, un loco es otra cosa. Sí, loco es otro plan. Sí. Pero sí, entonces es raro. Embrace your weirdness. Depende del clima. Ay, yo la verdad creo que un helado siempre cae bien al corazón. Sí. No, o sea, después de un froyo a un... Es que a mí lo que gusta del froyo es la cantidad. Sí, un helado y los toppings, ¿no? Y los toppings. Y además también es como, has hecho tan buenos froyos. Pero hoy por hoy creo que el froyo me gusta más. O ahorita me cojo más uno... Un sí. Frozen yogurt y un helado. Hoy. Siento que helados es para celebrar algo padre. O sea, yo asocio helado con estoy en un lugar padre, estoy de viaje o estoy con mi familia en una noche cool, lo que sea. Froyo es como ese snack deli rico. Y justo puedes, tipo, el helado no trae, le puedes traer toppings claramente, pero siento que al yogurt le puedes traer toppings así sin culpa, no sé. Eso es muy padre. Y bueno, hay delis hoy en día. Prueba el de carbón activado, es una joya. Uh-huh, muy rico. Mensaje de texto. Bueno, depende de quién, porque luego se me gusta escuchar. Mira, si es por FaceTime, llamada. Si no es por FaceTime, texto. No. No te molestes. Yo no quiero FaceTime. Please, escríbeme. A mí se me hace mucho más divertido hablar por FaceTime. No, prefiero que me escriban 100%, porque de repente las llamadas como, bueno, bye. Y como que no sabes y no sé qué. Y ya, esto es muy eficiente en WhatsApp. Y si es FaceTime, sí sabes como por las expresiones y todo. Entonces, texto todo el tiempo, pero si me vas a llamar, por FaceTime. Justo por eso, tipo, las llamadas me encantan y todo, pero me incomoda mucho el momento en... ¿Quién cuelga? O sea, no aunque sea relación amorosa o no. O es prudente llamarlo. Es prudente si lo lleváis. Ajá. O estoy interrumpiendo su vida si le llamo. No sé, es mucho pensar. Y texto 100%. ¿Peluches o muñecas? Peluches. Porque siempre están ahí para abrazarlos. Y... Sí, es otra conexión que con una muñeca, yo siento. Un peluche es como abrazable y muy cariñoso y la muñeca es como de colección. Sí, o sea, no te puedes dormir abrazando una muñeca, pero sí un peluches. Peluche. Y siento que todo el mundo por el resto de su vida tiene por lo menos un peluche y nadie se queda con las muñecas. ¿Café o té? Té. Toma más té, sí, té. Té. Té de limón. Y, no, té verde y de menta. Sí, ese. Justo. Té verde y menta. Se me de limón dije. De limón no me encanta. Té de verde y menta es deli. Pruébenlo. Pero un buen café nunca cae mal. Un café es deli también. Nos encantan los dos. Pero té. Té.
Babes, queridos y amados, espero que se hayan divertido cañón con este video. Pau y yo nos divertimos muchísimo. Muchísimo. Mariela nos divertió muchísimo. Nos encanta jugar con ustedes. Que tengan un jueves increíble. Espero que les haya encantado el video. No olviden darle like, suscribirse, comentar, prender notificaciones. Todo eso y más que ustedes ya saben hacer, háganlo por favor, please. Somos Conce y Pau y nos vemos a la próxima. Que todos los deseos se cumplan y que brilles más que nunca. ¡Muah!